septiembre. ¡Qué diferencia! El 20 de agosto todavía estamos pasando aquí las de Caín, un calor de mil demonios, las plantas estresadas, nosotros más de ver el estrés de las plantas, y esperando, contando los días, las horas, los minutos, a ver cuándo empezaba el sol a aflojar un poco. Ha pasado un mes desde ese 20 de agosto, estamos a 20 de septiembre, y fijaros, esta es la cara de septiembre. Es un mes que, si has sido lo cuidadoso que tienes que ser en el mes de agosto al iniciar y sembrar mucho y planificar mucho para lo que va a venir después de agosto, que eso a veces se nos olvida, que después de ese fuego viene una época muy buena para la huerta, pues como digo, si hemos sido lo suficientemente precavidos y previsores y hemos hecho las cosas bien, vamos a arrancar septiembre con mucha abundancia. Además, es un mes de alta demanda y es un gustazo tener la huerta repleta y poder satisfacer la demanda de nuestros queridísimos clientes. Septiembre es gozar. Me habéis oído en vídeos anteriores que para mí julio y agosto es difícil en la huerta. Ahora, este mes es sinónimo de disfrutar haciendo lo que nos gusta, que es cultivar la huerta. Y qué ganas tenía de estar aquí pasando los días y de muchos momentos, y esto no quiero venderos nada equivocado, porque aquí hay muchos momentos duros, pero también hay otros muchos momentos que no sabes si estás trabajando o estás haciendo lo que más te gusta. Otra hierba fascinante, el perejil, que no por ser muy común deja de ser preciosa. Preciosa en su forma, preciosa en su olor, y creo que es un buen momento ahora para empezar a hacer manojos. No tiene un tallo largo, todo es pura hoja, así que fantástico. Mira, os voy a enseñar cómo con un cuchillo. Entonces, yo lo que voy a hacer es un moño. ¿Veis? Dejo siempre, bueno, el centro para que vaya a rebrotar. ¿Veis estas hojitas pequeñas? Y ya. Este es un manojazo. Aquí me pasa un poco, ¿vale? Pueden ser los pulgones, los trips, la araña roja, los pájaros, los topillos, unos cuantos bichos más o, como en este caso, las hormigas. Acabo de sembrar cilantro, rúcula, kale y otras cosas, y ya están las hormigas llevándose disciplinadamente la semilla de cilantro. Parece que les encanta. Ha sido fácil encontrar el hormiguero y he empezado a intentar destruirlo, encontrando o tratar de encontrar la reina, pero se me ha ocurrido, charlando con un amigo, una opción mejor, que es darlas de comer. Algo que ya venía pensando hace tiempo, pero que no había hecho, pero él me ha confirmado que a ellos les pasaba lo mismo en la huerta, y bueno, pues lo que hacían era poner un poquito de trigo o algún otro cereal, montoncitos, justo cuando sembraban al principio del bancal, y las hormigas pues se entretenían con esa semilla y dejaban en paz a la que acababan de sembrar. Es lo que acabo de hacer yo, pero creo que lo he hecho un poco tarde, porque
ahora estoy viendo que se están llevando arroz, efectivamente, pero también siguen llevándose cilantro. Seguramente se están llevando mucho menos cilantro porque tienen arroz, pero esto tenía que haberlo hecho antes, incluso de sembrar. Fijaros el arroz. Y aquí está el cilantro, 5 líneas. Fijaros, vamos a encontrar, mirad. Ahí va una hormiga con nuestro cilantro. Pero también se las ve con el arroz. ¿Quién ganará? Entre lluvia y lluvia, voy a intentar grabar un poco. Septiembre es el momento todavía para sembrar rúcula, espinaca. Es, de hecho, perfecto momento de sembrar espinaca. Mostazas y mizunas, lo mismo. Lechuga, cilantro, kale, el baby, Red Russian, que es mucho más rápido que otros kales. Como veis, hay muchas opciones para seguir sembrando en septiembre en un clima como el de Madrid, pero hay otros cultivos que si nosotros queremos tener en otoño no podemos sembrarlos en otoño. Me explico. Hay alguna confusión, me parece, por lo que veo en vídeos de YouTube, de gente que hace pues listados de qué sembrar en el mes de tal, qué sembrar en el mes de cual, y meten cultivos que a mí me deja asombrado. Por ejemplo, coles, en el sembrar coles en el mes de septiembre. Pues sembrar col en el mes de septiembre no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la col, como el repollo, la lombarda, van a ir creciendo despacito cuando germinen, y cuando ya quieran tener un tamaño mínimamente interesante para plantarlo como plantel, pues ya casi vamos a tener el frío ahí. ¿Y qué sucede? Que cuando ya haga frío, ese plantel, ese repollo, se va a quedar enano. Seguro que os ha pasado esto a alguno de vosotros. ¿Por qué planto coles y se me quedan enanas? Pues porque muchos viveros están diciéndote, y gente que hace vídeos en YouTube, que es el momento de plantar coles. ¿Y cuál es su confusión? No digo que esa gente quiera confundirte, es que probablemente no sepan que para tener esos cultivos en otoño tienes que haber sembrado en verano. Cultivo de otoño no quiere decir que sea de sembrar en otoño. En el caso de las coles, yo el kale, este cabolonero, lo siembro en junio. Va a ir mucho más lento que el Red Russian, y por tanto tengo que pensar que si voy a querer este kale para septiembre, pues tengo que anticiparme al menos un par de meses antes. Si quisiera repollos o coles que van incluso más lentas que este kale, pues tendré que pensar o saber que si siembro en junio para trasplantar en julio, a finales de julio, pues va a ir creciendo septiembre, agosto, va a crecer durante septiembre y empezará ya a hacer un buen cogollo a partir de octubre, noviembre. Bueno, este es un poco un grito de defensa de los calendarios de siembra adecuados. No hagáis caso de listados así que son muy atractivos y que a todos nos gustaría sembrar de todo en cualquier momento, pero si esa persona que está dando ese listado os muestra los resultados, entonces pues confiad. Si esa persona simplemente da listados pero no enseña ese cultivo, no enseña esa huerta, pues yo diría que hay que desconfiar. Yo me nutro de mucha gente que enseña cosas, ya sea de huerta o de otras disciplinas, pero siempre
viendo el trabajo que hay detrás. Una persona que habla simplemente sin yo saber cuáles son sus resultados, pues tiene poco interés para mí. Deliciosa temperatura la del mes de septiembre para los brotes. Todo el mes de septiembre se dan dos factores que son muy interesantes. Uno, la gente ha vuelto de sus vacaciones de verano y hay demanda de todo. Es el mes del año de más demanda, diría yo, de nuestros productos, donde más potencial de volumen puedes mover. Y por otro lado, las temperaturas son muy agradables también para los brotes. Y como veis, sigo haciendo germinar en esta estantería antes de pasarlos a su lugar definitivo, donde, como veis, en espacio mínimo se puede cultivar abundancia de brotes.